Muy bien. Al coche de detrás le sacamos 1,5 segundos. ¿Cómo vas, Aiden? Bien, bien. Creo que puedo presionar un poco más. ¿Dónde está Casper? Delante de ti. No te preocupes por Casper, Aiden. Vamos a intentar mejorar tu posición actual. Vale, recibido. Casper está octavo. Estás a 4 puestos de Casper. Casper está octavo. Ahora mismo Casper te lleva 3 puestos. ¡Qué gran maniobra! Ha parecido fácil y todo.
El coche de detrás va a 1,7 segundos. No importa si lo están viendo desde las gradas o desde casa, la audacia que han demostrado hoy aquí Racing Point y Aiden Jackson es innegable. Sin duda alguna, conforme ha avanzado la temporada, el rendimiento de Jackson ha mejorado y a día de hoy su técnica es impecable. Pero esto le pondrá a prueba avanzando por la recta con su compañero pisándole los talones. Se puede palpar la tensión que hay entre ambos. ¿Cederá? Mantén tu posición, Aiden. Nunca he visto nada igual. Dos compañeros del mismo equipo luchando rueda con rueda. Nada de líos. Están a tan solo unos centímetros y se chocan. ¡Pero qué espectáculo! Y con eso ambos se quedan fuera de la carrera. Cierra la puerta. Siéntate. Venga. ¿Qué demonios ha pasado ahí fuera? Invertimos millones en vosotros. ¡Millones! Y vosotros ahí, actuando como un par de niñatos. Te queda mucho por demostrar este año. Y parece que no hayas roto un plato. Y tú ya eres mayor para hacer estas cosas. Estoy indignado. ¡Qué vergüenza! Brian, callar. Ni una palabra más. Debería despediros ahora mismo. Arruinasteis nuestras opciones. El equipo es mucho más grande que vosotros dos y vuestras peleas. ¡Madurad! Escuchad. Si vuelve a pasar, estaréis fuera. Y si hace falta, me subiré yo al coche para terminar la temporada. Y ahora, largo de aquí. Déjame. ¡Eh! ¿Eh? ¿Y bien? ¿Qué te ha dicho? Amenazó con despedirnos. No lo hará. Ese no es el tema. Te dejaré tranquilo. ¿Lily está bien? ¿Sabe que estoy bien? Sí. Te vio salir del coche. Está bien. La dejé con tu madre. Vale, bien. Ha sobrevivido a cosas peores. Eso no lo hace más fácil. Tal vez no, pero estás a salvo. Y tienes una familia que te quiere. Lo demás no importa. Te veo luego.